Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que recordamos y celebramos a esta gran Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Esta es la fiesta y así la consideramos, apóstol de los apóstoles. Después de la resurrección, va a anunciar a los apóstoles que Cristo ha resucitado, que está en medio de nosotros de nuevo. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro es del Cantar de los Cantares. Estamos en el capítulo 3, del 1 al 4. Así habla la esposa. En mi lecho durante la noche busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amado de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Queridos amigos, esta es la primera lectura en este día de fiesta de María Magdalena. A pesar de que nosotros conocemos, ¿verdad?, un poco así la vida de María Magdalena, y así nos cuenta el Evangelio, pero sin embargo, después, con este encuentro personal con el Señor, podemos decir que todo cambia. Y esto es lo importante, queridos hermanos. Siempre en la llaga, como diciendo que eso no puede ser curado. La gracia que nosotros tenemos de parte de Dios por su gran misericordia es justamente la posibilidad de la conversión, la posibilidad del cambio. Y por eso aquí entonces, esta lectura es importantísima, ¿verdad? Porque ponemos en labios de María Magdalena, dice, en mi lecho durante la noche busqué al amado de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Que te va a salir ya en la primera esquina. Recorrí la ciudad por las calles y las plazas, pero ahora buscaré al amado de mi alma. Es decir, que hay un deseo verdaderamente de nuestra parte, queridos hermanos, de buscar y de encontrar al Señor. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. Han visto al amado de mi alma. Y aquí entonces, queridos hermanos, esto es interesante también, cómo termina la palabra de Dios hoy. Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Y en la medida en que lo buscamos de corazón, ciertamente que el Señor se dejará encontrar. Por intercesión de María Magdalena, también recibamos la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.